apretados. Pero vamos felices. Pero gusto. Pero vamos felices. Sí. Miren, este es el árbol de yaca. Ahí en Diego Mil tiene mucho la mamá de Lili. La mamá hay, de esta, ¿cómo se llama? Hay un montón de yacas, vean las yacas. Oh, qué belleza. Estas son las yacas, miren. Tiene mucha, ya tiene una bien grande, miren. Están verdes estas yacas todavía. Vamos a ir a ver. Estoy tomando video. Miren, ay, Dios mío, un montón de yacas. Hay que recogerla, esa está tirada. Mira, vean allá todo el montón. ¿Y cuándo saben que ya están? Porque se empieza a ver así como negrita. Montones de yacas. Pues las ardillas se las comen todas. ¿Qué hacen con estas yacas? ¡No las comemos! No. Esto es un árbol de ciruelas rojas. Ay, miren, vean, qué ricas. Ay, vean los árboles. Ahí están. Están tupiditos de ciruelas. Ah, eso es lo que me acordé que decían. Obo. Obo le llaman a esta. Es lo que llamamos nosotros obo. Y aquellas pues son, ¿qué le llaman? Ciruela amarilla. Miren, ahí están cortando cañas. Aquí todos recogiendo. ¡Ay, que me ayuden a juntar! ¡Ay, qué rica! ¡Está chiquitita! Mira, aquí es donde anda. Quiero mostrarles esto, miren. Esta es una platanera y tienen varias acá. Allá, para qué lado hay más, pero dice don Valerio que para allá vive una boa, una culebra, que le llaman la hilama. Y tenemos miedo a ir para allá porque pensamos que no puede salir la culebra esa. Pero les quiero mostrar estos plátanos, miren. Vean qué belleza. Todo al natural.
Miren esto, ay, a mí me encanta venir y cortar la fruta, eso es lo que me gusta a mí. Y cortar la fruta del árbol y poderla disfrutar, qué rico. No todos tienen ese privilegio de poder disfrutar la fruta recién cortada. Como estas ciruelas, miren las ciruelas. Aquí son ciruelas amarillas, que hacen las ciruelas rojas. Y ahorita vamos a ir a los mangos.